Hola, mi nombre es Edwin Gómez y voy a estar presentando sobre Oaxaca. Hi, my name is Edwin Gómez and I will be talking about Oaxaca. Oaxaca es un estado de México que está en la costa del Pacífico y se acerca hacia Centroamérica. La ciudad capital de Oaxaca es Oaxaca de Juárez. Oaxaca is one of Mexico's states that is on the Pacific coast and it is near Central America. The capital city of Oaxaca is Oaxaca de Juárez. Oaxaca tiene la población indígena más grande de cualquier otro estado en México. En total se habla 16 idiomas indígenas. Oaxaca has the highest indigenous population of any other state in Mexico. A total of 16 indigenous languages are spoken in Oaxaca. Oaxaca es muy popular por su variedad de comida. Las tlayudas y mole son comunes en Oaxaca, pero hay más platos tradicionales que se comen. Hay 7 diferentes tipos de mole que se hace en Oaxaca. También tiene un tipo de alcohol que se llama mezcal que está hecho en Oaxaca. Oaxaca is really popular because of its variety of food. Tlayudas and mole are common in Oaxaca, but there are more traditional dishes that are eaten. There are 7 different types of mole that are made in Oaxaca. They also have a type of alcohol called mezcal that is made in Oaxaca. Hay muchos lugares turísticos en Oaxaca. Unos de los lugares que me gustan son Monte Albán y Puerto Escondido. Monte Albán es un sitio arqueológico en Oaxaca donde vivían los zapotecas. Puerto Escondido es una playa en la costa de Oaxaca. La playa es muy bonita y el agua es caliente y en la ciudad hay una gran variedad de comida. There are many touristic spots in Oaxaca. Some of the places that I really like are Monte Albán and Puerto Escondido. Monte Albán is an archaeological site in Oaxaca where the Zapotec used to live. Puerto Escondido is a beach in Oaxaca's coast that translates to hidden port. The beach is beautiful and the water is warm. There's also a large variety of food in the city. Guanajuato is one of Mexico's central cities known for silver mining history and colonial architecture. The alleyways are so close that one of them is called El Callejón del Beso. The balconies are so close to each other, literally 2 feet apart. A couple could reach and kiss to hold 7 years of happiness together. Guanajuato is widely known for housing over 100 mummies from the 19th century in a museum. Guanajuato's population is about 4,863,812, according to a 2005 census survey. Guanajuato isn't only a home for mummies, but a home for a variety of different cuisines and traditional Mexican dishes, such as tlacoyos, cecina, chiladas mineras, pachuelas guanajuatense, andacámaro, chiles rellenos, and more. Overall, Guanajuato is a place worth visiting. Guanajuato es una de las ciudades centrales de México, conocido por su historia minera del plata y arquitectura colonial. Los callejones y las calles están tan cerca que una de las calles se llama el Callejón del Beso, porque los balcones están tan cerca que una pareja puede besarse de balcón a balcón para mantener 7 años de felicidad. Guanajuato es ampliamente conocido y famoso por albergar más de 100 momias conservadas del siglo XIX en un museo. La población de Guanajuato es de aproximadamente 4,893,812. Según una encuesta del census de 2005, Guanajuato no es solo el hogar de las momias, sino el hogar de una variedad de cocinas diferentes y platillos tradicionales mexicanos, como tlacoyos, cecina, enchiladas mineras, pacholas guanajuatenses, pan de cámaro, chiles rellenos y más. En general, Guanajuato es un lugar que vale la pena visitar. Hola, me llamo Brian Vigil y les voy a presentar sobre Michoacán. Hello, my name is Brian Vigil and today I will be presenting about Michoacán. Michoacán es un estado que se encuentra muy cerca de la Ciudad de México. Su capital de Michoacán es Morelia. Michoacán is a state located close to Mexico City. Also, the capital of Michoacán is Morelia. Michoacán es conocido por tener hermosas artesanías de mucha calidad. Muchas piezas de arte están en museos y colecciones privadas. Michoacán is known for having beautiful handicrafts. Many of the art pieces are in the museums and private collections. Uno de los lugares más importantes para visitar
es el Centro Histórico de Morelia, que combina arquitecturas de las aztecas y españoles, y también Paricutún, que es un volcán muy joven. One of the more important places to visit is the Centro Histórico de Morelia, which combines architecture from the Aztecs and Españoles. Also, Paricutún, which is a fairly new volcano. I'm Alexis, and this is Araceli, and today we'll be talking about Jalisco, Mexico. Hola, mi nombre es Araceli y estoy con mi compañero Alexis y vamos a hablar sobre Jalisco, México. Jalisco is located near the Pacific Ocean, as it is a part of the western region of Mexico. Its neighboring states being Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas, and Aguascalientes. El estado de Jalisco se encuentra cerca del Océano Pacífico. Los estados azulados son Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. The two most famous clubs located in Jalisco are Chivas de Guadalajara and Atlas, both located in the city of Guadalajara. Being from the same city, their rivalry is as fierce on the pitch as it is off of it, with having some of the most passionate fans you'll find. Los dos clubes más famosos ubicados en Jalisco son las Chivas de Guadalajara y las Atlas. Ambos están ubicados en la ciudad de Guadalajara, entonces su rivalidad es feroz en el campo y fuera de él. The famous type of music called mariachi was born in the state of Jalisco, with it becoming a tradition in some families not only in Jalisco, but across the world. It's a miraculous type of music produced with some instruments including the trumpet, violin, and guitar. El famoso tipo de música llamado mariachi nació en el estado de Jalisco, convirtiéndose en una tradición para algunas familias. Es un tipo de música milagrosa producida con algunos instrumentos como la trompeta, el violín y la guitarra. Los Guachimontones are round pyramids that date back to 100 BCE, still standing from the days when the Tenochtitlan culture first formed them. Many have traveled across the globe to admire its historical presence. Another great spot to stop by on your trip to Jalisco is the Cathedral of Guadalajara, located in the city's center. Unos lugares para visitar en Jalisco son los Guachimontones, que son pirámides redondas, y la Catedral de Guadalajara, ubicada en el centro de la ciudad. Ambos lugares son parte importante de la historia de Jalisco. That will conclude our presentation. Thank you for watching. Esto va a concluir nuestra presentación de hoy. Gracias por su tiempo.